Amigos, CM Punk ha hablado y vamos a repasar todo lo que dijo en español. Acá debería haber una intro, pero no hay. I will be defending all Elite Wrestling from you. Durante todo esto voy a estar leyendo porque tengo que ponerme de acuerdo. Yo sé que ustedes notan cuando yo leo, así que la entrevista fue con Ariel Helwani. No sé si lo he pronunciado bien, pero fue con él en el canal MMA Fighting on CBN. Te voy a dejar el video de la entrevista completa en inglés por aquí. No hay subtítulos, pero quédate en este video porque te voy a contar todo lo que he hablado. Yendo directo a la carnecita, porque para eso han entrado. Phil contó sobre su regreso tan rápido a WWE, porque pues en AEW no hay cláusula de competencia, además de que hizo las paces con Triple H por videollamada. Sobre la recordada visita al backstage de Raw mientras se encontraba bajo contrato con All Elite Wrestling, aunque es cierto que se encontraba suspendido por su pelea con The Elite, dijo que todo esto se debió a que coincidió en un vuelo con mucha gente de WWE, incluyendo a Liv Morgan, quien lo ayudó a alcanzar algunas cosillas ahí porque creo que se le habían caído unos audífonos. El hecho es que gracias a Liv Morgan, Bayley se enteró de que CM Punk estaba en la ciudad. Yo no sabía que eran amigos, pero aparentemente lo son, y lo invitó al backstage para que puedan conversar un rato. Ahí se encontró con luchadores como Bobby Lashley, como Triple H, como el Miz, obviamente Bayley. Conversaron un poco hasta que, bueno, Vince McMahon decidió darle una patada y sacarlo de ahí. Curioso que para esa época habían pasado ya 9 años desde que CM Punk no había puesto el pie sobre algún show de WWE o siquiera el backstage, como él mismo lo dijo, pero justo al ser suspendido por All Elite Wrestling decidió aceptar la invitación y visitar a personas con las que no había hablado en 9 años. A esto CM Punk dijo que en AEW tomaron esto como una traición, o al menos usó esa palabra, ya que no dijo exactamente lo que le dijeron, pero dijo que en esa oración definitivamente estuvo la palabra traición. Yo no creo que sea una traición, pero sí obviamente quería prender fuego porque lo habían suspendido de All Elite Wrestling y quería que el público siga hablando de él. Obviamente lo hizo con esa intención. A mí nadie me va a quitar eso de la cabeza porque ya habían pasado 9 años desde que no había pisado un show. Aclaró obviamente que WWE no era la misma que dejó hace ya bastantes años, y que alguien ahí, ojo con esto, le dijo que era bueno que haya vuelto para que vea la cultura de backstage que ayudó a crear, porque fue él el catalizador para que en WWE las cosas comenzaran a mejorar y que ahora son más amables, a diferencia de cuando él entró a la empresa con puro talento top como Triple H, el Undertaker, Chris Benoit y más talento que seguramente se me está pasando. Sobre Vince, recordó que solo lo vio una sola vez y obviamente no apoyó las cosas que se descubrieron más adelante en el tiempo para el ex dueño de WWE. Pero lo importante llegó con el tema de All In, en donde dijo que efectivamente no lo habían recogido del aeropuerto, cosa a la que él realmente no le dio mucha importancia, pero la verdad no habla nada bien de la empresa que no haya mandado a recoger a su talento. Se refirió a que muchos en Twitter le dijeron, ah, pero pudo haber tomado un Uber. Ciertamente es verdad, pero si no lo recogieron, sí, mis hermanos, ahí está bastante mal. Esto nos llevó al tema de Jack Perry gritando el ya legendario Real Glass, cosa a la que sí le dio importancia porque obviamente lo tomó como un golpe directo. Confirmó lo que ya todos sabíamos, que Collision era el show para CM Punk y la gente que no lo detestaba, porque aparentemente Tony Khan no lo quería dejar ir, le rogó para que se quede. Dijo además que en los shows de los sábados, Jack Perry insultó no solo al Dr. Sanson, sino también a Tony Schiavone, porque no le dejaban hacer el spot del vidrio, así que Schiavone le rogó, esa fue la palabra que usó, le rogó para que solucione las cosas, que según sus palabras lo hizo hablando de una manera bastante alturada, porque no querían que rompan los vidrios de un auto rentado. Literalmente después lo pudieron haber pagado, pero él no quería hacerlo. That doesn't work for me. Volviendo a los sucesos de Londres, CM Punk siguió contando que le dijo a Tony Khan que se comenzara a comportar como un jefe, cosa que no pasó, y terminó él encargándose de la situación. Jack lo encaró, Punk lo ahorcó un poquito, según sus palabras, para luego renunciar a la empresa antes de entrar a luchar. Pero ustedes dirán, CM Punk sí salió a luchar. Bueno, CM Punk dijo que salió a luchar solo por Samoa Joe y Jerry Lynn, quien era el encargado de esa lucha, ya la habían trabajado, y que mientras luchaba con Samoa Joe sabía que era su última lucha en AEW y que nunca más planeaba regresar. Así que estaba en lo correcto con ese short que subí de CM Punk luchando en Wembley, sabiendo ya que era su última lucha en AEW. Míralo, te lo dejo aquí, pero también te lo dejo por aquí. Ya una vez se acabó la lucha y con Jack Perry fuera del estadio, porque lo mataron a su casa, bueno, a su cuarto de hotel, contó que había hablado con el seguridad, quien le aseguró que nadie le decía que se vaya, pero que si decidía irse a su cuarto, le iba a ser mucho más fácil su trabajo. CM Punk pensando en todo. Ya pasó Semana Santa, pero CM Punk
piensa en todos. Phil también dijo que aquella promo de Tony Khan, ya saben, esa que hizo en Collision, en donde confirmó que lo había despedido porque su vida había corrido peligro, fue solo para hacerle daño y que Tony Khan no es un jefe, sino que es un buen tipo que no puede encargarse de tremenda empresa. Dásela a CM Punk. Para cerrar este segmento de la entrevista diciendo que pensé que me trajeron para vender mercancía, tickets y números para los pay-per-views, claramente no hice eso, pero no se trataba de eso ahí. A lo mejor se trataba de dar buenos combates, pero nada de ganar dinero. Sobre el problema que tuvo con Hangman Adam Page, dijo que ellos previamente ya habían acordado la promo. Ya saben, esto de decirle tú me dices esto, yo te respondo esto, ese tipo de cosas, pero ya delante de las cámaras y los fans, Hangman fue por su propia cuenta saliéndose del guión, dejando en el aire a CM Punk, quien no supo responder porque no pudo oír lo que decía ya que el público hacía mucho ruido, a pesar de que pues trae micrófonos para ampliar el sonido de su voz y que se escuche en toda la arena. Yo tengo entendido que sí se escucha, en WWE ha quedado bastante claro que sí se logran oír, y en AEW creo que también, así que no sé, no le creo mucho aquí. También habló de la tristemente célebre Media Scrum, en donde dijo que el detonante fue ver a periodistas que hablaban de él sin haber consultado con él mismo, y que todo lo que dijo en esa conferencia no era nada nuevo para Tony Khan, porque él ya se lo había dicho previamente, para luego decir que firmó el acuerdo de confidencialidad. Ya saben, este acuerdo que le prohíbe hablar de ciertas cosas a él, a Tony Khan y a, creo, The Elite. Dijo que él lo había firmado, pero no porque haya hecho algo malo, o sea, no golpeó a ninguno de los Jambax, su entrenador no mordió a Kenny Omega, a pesar de que vimos la imagen de Kenny Omega con una mordedura, eso no pasó. CM Punk estaba sentado tranquilo, vinieron los malditos Jambax y lo atacaron con una silla. No digo que los Jambax sean santas palomas, obviamente no lo son, pero no creo que uno tenga toda la responsabilidad y el otro haya sido la víctima. Yo creo que los dos agarraron por ahí, y Kenny Omega, que honestamente parece un muy buen tipo que no le gusta meterse en problemas, se metió para, como dijeron por ahí, salvar al perrito y bueno, terminaron mordiéndolo. También dio a entender que la lesión que sufrió en el brazo izquierdo fue durante la pelea con The Elite en bastidores, y que nadie de la empresa lo contactó para saber cómo estaba, así que él mismo tuvo que pagar su operación y la posterior rehabilitación, comparando esta situación con el trato que ha recibido en WWE por la misma lesión en su otro brazo. También qué mala suerte la de CM Punk sufrir lesiones tan graves en sus dos brazos, pero eso no tiene nada que ver. Es el mismo argumento que usó CM Punk cuando WWE lo despidió, que lo hicieron luchar lesionado y que nadie se preocupaba porque esté bien. Ahora lucha con AEW y aparentemente limpia a WWE. Parece que le estaba pasando un poquito la franelita a su actual empleador, porque pues no quiere llevarse mal con nadie. También hubo tiempo para hablar sobre MJF, el ex campeón mundial de All Elite Wrestling. Dijo que disfrutó los momentos que compartió con él y que lo único que le podría criticar es que se preocupaba mucho por ese pequeño nicho en internet, el cual considera es el público de All Elite Wrestling, ya que el negocio de esta empresa es aparentemente obtener estrellas por sus luchas y no llenar arenas. Un golpe bastante bajo. Las arenas sí, no las ha estado llenando AEW, pero ha obtenido estrellas. Gracias a Dios le hicieron la pregunta que yo estaba esperando, porque quería escuchar esta respuesta. Le preguntaron por la promo que hizo al dejar Ring of Honor, diciendo que había dejado la lucha libre, por lo cual todo el tiempo que estuvo en WWE no lo consideraba como pro wrestling, a lo que respondió diciendo que no se arrepentía porque era él apuntando ese nicho de internet. O sea, de bromita nomás, amigo, de bromita, no era en serio, ¿te la creíste? Favor, Triple H. Me decepcionó un poco esta respuesta. CM Punk decidió salir por lo sano. También no se va a ganar problemas en donde está trabajando actualmente. No va a morder la mano que le da de comer. Otra cosa de la que no se arrepintió fue de haber regresado tras tanto tiempo, porque gracias a esto pudo conocer a luchadores como Brody King, Danhausen, Darby Allin y FTR. No quiso continuar sobre qué otros luchadores son sus amigos, porque dijo que no quiere que los castiguen por ser amigos de él. Es Jesús y sus amigos son los 12 discípulos. Los van a castigar, los van a desollar, los van a colgar de la pantorrilla y los van a dejar ahí como pistaco. Todos ellos van a sufrir, menos Colt Cabana, que desapareció de AEW justo, curiosamente, cuando llegó CM Punk. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos tan tóxicos? Luego continuó hablando sobre que AJ Lee no va a regresar. Lo siento a quien quiera que esté pensando que AJ Lee va a regresar. Su mismo esposo ha dicho que no planea volver, lo siento a Celia, no va a regresar. No sé si llegas a ver este video, pero no va a volver AJ Lee. Y dijo que los planes originales de WrestleMania eran que él enfrentase a Seth Rollins por el campeonato mundial. Era algo que muchos sabíamos. Me hubiese gustado que le preguntaran si es que iba a ganar el Royal Rumble o no. No lo iba a responder, pero me hubiese gustado que se lo preguntaran. Yo creo que sí iba a ganar el Royal Rumble, pero como salió lesionado, lamentablemente, pues
no pudo continuar. Sin embargo, con respecto a AEW, tema que realmente nos compete, creo que no va a haber diferencia alguna con las declaraciones de CM Punk. La gente que no lo quiere va a seguir sin quererlo y la gente que lo ama lo va a seguir amando. Así, haga lo que haga, esos dos fandoms están completamente marcados y nadie se va a pasar de un lado a otro. Deja tu opinión ahí abajo en los comentarios sobre CM Punk. ¿Esperabas que regrese a AEW? ¿Te gusta lo que está haciendo actualmente? ¿Esperabas que incendie un poquito más las redes con sus comentarios? Yo creo que lo ha hecho bastante bien, buenas declaraciones. No soy obviamente muy fan de CM Punk, pero lo respeto al tipo, hace muy bien su trabajo, vende que da miedo, pero yo me alegro que no esté en AEW. Espera, antes de que minimices este video o antes de que vayas a otro o antes de que cierres la aplicación. Según Fightful, una fuente bastante confiable, AEW habría despedido a los muchachos de Don Castle, pero no a este. Jorah Jarl, un luchador que más aparecía en Ring of Honor y tuvo algunas apariciones esporádicas en AEW. Parker Boudreaux, ya saben, el próximo Brock Lesnar, que no terminó siendo nada. Slim J, luchador también de Ring of Honor. Stu Grayson, quien también estaba bastante desaparecido desde su rivalidad con Dark Order y los Righteous allá en Ring of Honor del año pasado. El hermano de Bandido, Gravity, también habría sido despedido. Una mitad de los World Horsemen, Anthony Henry, también despedido. José el Asistente, el miembro de la facción ingobernable, fuera. Le quitan un personaje Rush. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Me gustaba su trabajo, pero lamentablemente parece que está fuera. Y por último, muchos lo pidieron, pero a mí me ha golpeado un poco aquí. Dasha González también estaría fuera de All Elite Wrestling. La anunciadora, comentarista y también conductora de All Elite Wrestling estaría fuera de la empresa. Es la primera ola de despidos en la historia de All Elite Wrestling. Además, la empresa estaría evaluando al talento, por lo que podrían o no continuar los despidos. Sin embargo, para el momento que estoy grabando esto, los luchadores mencionados aún aparecen en la página web. Bueno, los luchadores, Dasha González, José el Asistente no eran luchadores, pero están apareciendo en este momento en la página web. Así que pásate por la página de AEW y déjame en los comentarios si todavía siguen apareciendo y estoy hablando huevadas. Regresando al tema y ya para cerrar, ojalá que haya alguna respuesta por parte de All Elite Wrestling, porque a todos nos gusta el chisme, ¿qué te puedo decir? No voy a mentir. Sin embargo, lo más probable es que todos van a mantener el silencio. Tony Khan ha dejado bastante en claro que, al menos en entrevistas cara a cara, no le gusta tirar dardos. Cosa diferente en Twitter, seguro Bryan Danielson ya le arrancó el celular para evitar que este problema se haga más grande. A lo mejor los Young Bucks van a lanzar un par de dardos en algunas promos por ahí, algo escondido. Pero si me lo preguntas, no esperemos una declaración oficial. La entrevista más próxima para Tony Khan va a ser después de Death Before Dishonored, show que, a propósito, vamos a ver gratis por este canal este viernes. Así que nos quedaremos después de ese pay-per-view para ver qué es lo que responde Tony Khan. Si te ha gustado esta información, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte, porque eso ayuda bastante a este canal. Gracias a los miembros del canal que están ayudando a que cambiemos este micrófono. Gracias a ti también por ver estos videos hasta el final. Y nos vemos en el siguiente video, que va a ser la reacción a AEW Dynamite este miércoles. Lo voy a pasar completamente en vivo por Discord, por si no lo sabías. Nos vemos, cuídate, disfruta la lucha libre y adiós. CM Punk, fragile ego, fragile body.